sentencio a Puebla porque siento que es una niña que no ha tenido los modales correctos. Puebla tiene una actitud que no sería la adecuada para una reina. Puebla, he escuchado comentarios de que ha cambiado su actitud y no ha sido de manera positiva. La rivalidad se hizo presente en Mexicana Universal. Fue la representante de Puebla, Montserrat Curis, quien en la quinta gala recibió críticas negativas por su comportamiento dentro de la casa. Inclusive fue confrontada por los jueces y su compañera de Guerrero. Se me hace un poco intolerante. Entonces, si tú te vas a un concurso internacional, ¿no puedes llegar tú con una actitud de cerrarte? No, yo creo que no es pleito. Yo creo que hay una cosa bien padre dentro de nosotras, que es la sinceridad. Entonces, eso yo creo que es de humanos. Yo creo que hasta tú te has encontrado en situaciones donde tienes que aprecias tanto a una persona que tienes que decirle las cosas como son. Y es que Montserrat no solo ha tenido conflictos con la representante de Guerrero, son varias las compañeras que desaprueban su conducta. Puede que a veces, como ella lo comenta, puede ser un poco intolerante y por eso es que muchas de las chicas no entienden esa parte, pero yo creo que ella debería mejorar eso. No solamente fue una diferencia que a mí no me agradó, y yo se lo hice ver. Sí sabe escuchar, pero no sabe cómo dirigirse, cómo decirte las cosas de manera apropiada. Aranza Molina, siento que le falta algo. O sea, sí sé qué es, pero se nota qué es lo que le falta. Clase. Por lo que la sentencia fue porque ella me sentenció dos veces y dije, pues es mi desquite. Yo sé que no es justo, pero tenemos que hacerlo, entonces. Pocas son las que la defienden. Es una niña bastante linda, no tengo ningún conflicto con ella, al contrario, nos llevamos muy bien. Y es que ser una de las concursantes sentenciadas de la semana la pone en una situación vulnerable en la competencia. Y gracias por haberme sentenciado porque me abrió los ojos y la verdad es que no me quiero quedar estancada como otras lo han hecho. Puebla se defiende ante las críticas negativas. Soy una niña bien educada, soy agradecida, soy como que siempre estoy tratando de, pues, de estar bien con la gente. Digo, en fin, si alguien no puede estar bien conmigo, no le caigo bien, pues ni modo, no soy una monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Venga la alegría, recibe el nuevo día.